¿Qué ha habido, antojados? Bienvenidos a un nuevo episodio de Antojitos de Arnie. Yo soy Arnie y hoy tenía un antojo de un risotto. Y se me antojaba hacerlo con tres quesos, porque queda buenísimo, ¿no saben? Pero antes de empezar, apóyanos con tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ni uno de nuestros videos. ¿Qué vamos a necesitar? Todos los risottos llevan los siguientes ingredientes. Empiezan, obviamente, con arroz arbóreo. Llevan también algún tipo de aromático, aquí yo tengo cebolla y achalote, pero puedes ponerle ajo también. Por lo general llevan un poco de vino blanco, aceite de oliva y queso parmesano. Y como nosotros lo vamos a hacer de tres quesos, vamos a agregarle blue cheese y queso gruyere. Por último, necesitas algún tipo de caldo. Yo voy a usar caldo de pollo, pero puedes usar de verdura también. Vamos a empezar con los quesos. Aquí tengo el queso parmesano. Si ven, el que yo voy a estar usando es un grano padano. Pero inclusive estaría mucho mejor si puedes usar un parmigiano reggiano, ya que es importante usar un parmesano de calidad, pues va a ser la base de sabor de nuestro risotto y realmente hace la diferencia. Acá de este lado tengo el queso gruyère. El gruyère es un queso suizo fuertecito y oloroso, pero delicioso. Tiene un sabor bastante distintivo sin ser abrumador. Si no lo conocen, les recomiendo muchísimo que lo empiecen a incluir en sus recetas. Por último, vamos a necesitar queso azul. Sin duda, el más fuerte y más oloroso de los tres. Entonces, solo vamos a usar un pedacito. Pero le va a agregar un sabor bastante bueno en particular y una textura cremosa a nuestro risotto. Siempre quieres comprar el bloque de queso entero y rallarlo tú mismo, pues vas a obtener una mejor textura en tu platillo. A los quesos ya rallados, les agregan agentes para evitar aglomeración. Y cuando se enfrían, hacen una textura grumosa terrible en el platillo. Pero bueno, aquí ya agregué aproximadamente un cuarto de taza de queso azul. Y este no hay necesidad de rallarlo, solo separarlo en pedacitos más pequeños. Y ahora sí, vamos a rallar el parmesano. Vamos a agregar aproximadamente una taza. Y como les comenté, va a hacer la diferencia en el platillo. Sé que puede salir un poco caro, pero créanme que vale la pena utilizar un parmesano de calidad. Por último, rallamos media taza de queso gruyere. Como el parmesano, el gruyere también puede llegar a ser un poco caro, pero ya que lo prueben, se los juro que se van a enamorar de él. Ya con los tres quesos en el bowl, los vamos a mezclar para que se empiecen a conocer entre ellos. Y reservamos mientras preparamos el risotto. Para empezar el risotto, vamos a empezar picando la cebolla y el achalote. Y les voy a enseñar una técnica que pueden utilizar para picar las cosas bien rápido. Parte la cebolla a la mitad, en la dirección de sus raíces, y quita la capa exterior. Y haz un corte para quitarle la raíz de un lado. Ahora, con cuidado y sin atravesar completamente la cebolla, haz cortes horizontales a lo largo de la cebolla. Después, haz cortes verticales. Y si se dan cuenta, ya estamos formando una cuadrícula. Y ahora sí, simplemente parte como si estuvieras sacando rebanadas, o julianas pues, y verás cómo ya te quedan los cuadritos de cebolla. Y listo, así de rápido ya picaste media cebolla. Voy a repetir el proceso para el echalote. Si no conoces el echalote, yo lo veo como si una cebolla y un ajo tuvieran un hijo. Pero bueno, para esta receta solo vamos a usar uno. Entonces, sepáralo de la cáscara y vamos a repetir el proceso para picar de igual manera el echalote. Ya con todo esto picadito, agarramos nuestro arroz y vamos a la estufa. ¿Quieres usar una olla o un sartén grande y profundo como este? Si vas a usar una olla, solo asegúrate que sea una grande para que quede extendido el risotto. Prendemos a fuego medio y ya caliente agregamos bastantito aceite de oliva. Y vamos a saltear la cebolla y el chalot un minuto aproximadamente. Ya ligeramente doraditos, vamos a agregar el arroz arbóreo y lo dejamos aproximadamente unos 5 a 7 minutos moviendo constantemente. Si tu sartén ya se encuentra muy seco, como en mi caso, quieres agregar más aceite de oliva. Esto es para evitar que se queme el arroz. Pasando los 5 minutos aprox, o cuando empiezas a ver que los granos de arroz ya no estén blancos totalmente, sino que transparentes de las orillas, vamos a agregar el vino blanco. La variedad de uva no importa, aunque sea blanco, puede ser Sauvignon Blanc o Chardonnay, por ejemplo. Y no tiene que ser un vino caro, yo voy a usar este que ya tenía abierto. Agregamos 100 ml o poquito menos de media taza al sartén. Y volvemos a mover constantemente a que se empiece a reducir el vino. En este punto, cuando ya no hay mucho líquido en el sartén,
Si ves, cuando muevo el arroz, se tarda en cubrirse esa parte del sartén nuevamente. Justo en ese punto, vamos a empezar a agregar el caldo. Vas a estar agregando de poco a poco, aproximadamente tandas de media taza. Al igual que como lo hicimos con el vino blanco, vas a dejar que se reduzca, hasta que ya no esté tan líquido, y vuelves a agregar más caldo. En total, te va a tomar como unos 30-40 minutos para acabarte el litro del caldo. En algún punto del proceso, precaliente el horno a 375 grados Fahrenheit o 190 centígrados, pues aquí vamos a hacer el bol de parmesano. Y antes de agregar la última tanda de caldo, vamos a agregar los quesos que rallamos al principio. Este también es un buen punto para agregar otra cosa como champiñones o lo que quieras agregarle. Pero bueno, mezcla un poco y agrega la última tanda de caldo. Y en este punto, ya va a quedar a criterio de cada quien de qué tan caldoso quiere su risotto. A mí me gusta apagarlo ya cuando esté más o menos en este punto, que se tarde un poco en llenarse el espacio al moverlo, pero que no esté completamente seco. Cabe recalcar que también se va a espesar en lo que se enfría un poco. Entonces, rapidito vamos a hacer la costra de parmesano. En una charola para horno, pon papel de horno, la neta no sé cómo se llama, el parchment paper en inglés, creo que es papel pergamino, algo así. Y aquí vamos a hacer un círculo con media taza de queso parmesano rallado. Solo ponlo y espárcelo un poco con tus manos. Ya formado, va para el horno unos 6 minutos hasta que se vea doradito y todo el queso esté derretido y se haya juntado para formar el círculo. Retiramos del horno y dejamos descansar unos 10 a 15 segundos. En los cuales prepara un plato hondo donde vas a voltear esta costra. Para colocar la costra, yo lo que hago es acercar el plato y ya nada más lo volteo. Y si te queda un poco chueco como a mí, ajústela rápido sin ser muy brusco para no romperlo. Y deja enfriar completamente. Ya que se enfrió, desprende el plato y la costra va a mantener su forma. Y ahora sí, vamos a emplatar. Y ya vieron, raza, hacer un risotto no es tan complicado. Solo es de seguir las instrucciones y no tiene pierde. Anímense a hacer esta receta, de verdad queda buenísima. Y hasta la pueden agregar verduras, carne u otras proteínas como salmón. Ya depende del gusto de cada quien. Y ya nada más para terminar este risotto, voy a agregar unos pedacitos de queso azul para el saborcito y la presentación. Y también voy a agregar unas laminitas de queso parmesano. Por último, voy a agregar tantito perejil seco y este no se lo tienen que agregar, meramente es para la presentación. Y vean nada más esta delicia, raza. Y listo, raza, ya quedó este delicioso risotto de tres quesos, se ve fuera de control. Y por fin llegó la hora de probar. No hombre, el risotto buenísimo, cremoso, quesudo y delicioso. Y esta costrita de parmesano ni se diga, compadre. Si te gustó este video, checa este que te recomendamos acá arriba o esta playlist de pastas que tenemos aquí y acuérdate de suscribirte a Antojitos de Arte.